Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Continuamos con el avance del programa en el día de hoy. Y hoy tuvimos un lapsus ahorita porque entendíamos que íbamos a hablar de un tema técnico, pero no, vamos a hablar de eh, política. Vamos a hablar de la campaña electoral y, y yo diría, ¿por qué no? De las diferentes candidaturas a nivel presidencial. Senatorial en el ámbito de los ayuntamientos con Graciano Jiménez, porque eh, Graciano Jiménez es el es vice, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, el, el partido que preside Miguel Vargas Maldonado, y acá lo tenemos. Buenas noches, Miguel. Gracias por venir, Graciano Jiménez. Gracias, hermano querido, por darme esta magnífica oportunidad de estar contigo en el nuevo Diario en la Noche. Eh, Graciano, el Partido Revolucionario Dominicano, eh, escogió a Miguel Vargas Maldonado eh, como el candidato presidencial de esa organización política. Hasta hace poco habíamos. Conocido por las redes sociales y por distintas formas de comunicación, que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado había ha sido el ente, el puente para la Alianza Rescate. Que entendíamos que el presidente Miguel Vargas tenía una, una mancuerna, tenía una gran, una especie de, de acuerdo con, con Leonel Fernández, que pro, probablemente se entendía que iba a ser el candidato. Eh, eh, Leonel Fernández del Partido eh, Revolucionario Dominicano, ¿por qué Miguel debe ser el presidente de la República y por qué no Miguel debió irse a la Alianza Rescate con su candidatura presidencial? Era, lo primero es que el Partido Revolucionario Dominicano tiene una línea política autónoma, desde la cual se está trabajando para la conducción del poder en la República Dominicana. No es menos cierto que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha tenido la capacidad y la inteligencia política de articular la mayor parte del liderazgo político nacional en un proyecto de alianza que se llama Alianza Rescate RD, con la finalidad de poder asumir la conducción del poder en un gobierno compartido, en un gobierno de unidad nacional integrado por el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Esto conlleva a que las fuerzas que aglutinan esos liderazgos a nivel de todo el territorio nacional estén trabajando en dos vertientes. Primero, con relación a lo que son las elecciones municipales donde el nivel de alianza sobrepasa lo que es el 93% de los territorios a nivel nacional. Eso implica de que se da la garantía de que aproximadamente el 70% de las alcaldías van a ser ganadas por la Alianza Rescate RD. Pero no solo eso, sino que el tema de que cada uno de los partidos haya decidido llevar su candidato presidencial, también es algo que le da una gran fuerza a esta alianza que se ha realizado, porque permite el desarrollo de los liderazgos dentro del marco del trabajo en el territorio con sus propias candidaturas presidenciales y entonces ya trabajar con miras a una segunda vuelta. Y cuando te digo de trabajar con miras a una segunda vuelta es porque el hecho de que se consolide esa alianza y que cada uno de los candidatos o de los partidos lleve su propuesta presidencial, eso garantiza de que en República Dominicana habrá una segunda vuelta. Pero en una eventual segunda vuelta tú puedes estar seguro de que el pueblo dominicano tomará la decisión ya tomada con anterioridad, porque al momento de haber sufragado en las tres boletas, entiéndase PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, y ir a una segunda vuelta implica de que la sumatoria de las tres organizaciones políticas establecen una mayoría arrolladora que simplemente hay que consolidarla en un panorama de segunda vuelta. Bueno, ese es el planteamiento que tiene Graciano Jiménez sobre una eh, eh, posible segunda vuelta en razón de las mediciones que han hecho que ha hecho la oposición con referente a esto. Hay que decir que uno como eh, uno que observa, ¿verdad? Las diferentes encuestas. ...a nivel nacional... ...no todas las encuestas... ...porque hay, aquí hay una gran cantidad de encuestas... ...que no me merecen credibilidad... ...podemos hablar de la GALU... ...podemos hablar de otra ...pero en cierto modo yo quiero enfatizar... ...con lo vinculado al Partido Revolucionario... ...al Partido Revolucionario Dominicano... ...me dicen Graciano... ...me dicen... ...que Fiquito Vázquez... ...Fiquito Vázquez... ...ese Fiquito Vázquez que fue... ...diputado de la circunscripción ...que era en Llave de Miguel... Y, y Junior Santos, aquel ex eh, alcalde, ¿verdad? andan con una ambulancia eh, juramentándole todos los dirigentes del PRD. Ustedes tienen que resolver eso porque ese PRD eh, que ahora lidera el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se puede ver... Eh, eh, impactado en su fuerza por eso por ese equipo que anda en la calle con apoyo del gobierno habría que ver dónde andan porque francamente yo no lo he visto no he escuchado de nadie que se haya juramentado del PRD a través de ellos pero tampoco he escuchado ningún tipo de deserción política a lo interno del PRD. O sea que todavía no te voy a decir que es falsa la información que tú tienes, pero sí es una especulación política que carece de toda veracidad, porque nosotros no hemos visto eso. Y el partido está más consolidado que nunca. Y nosotros estamos preparados para ganar. Con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y te hablo de esto. Pero ganar porque, la presidencia de la República. Porque, sí, claro. Y oye, ¿por qué? Y ¿Cuál es por el porcentaje, según usted, que tienen las encuestas, Miguel Vargas Maldonado? Te voy a decir qué pasa con las encuestas. Las encuestas son un método. Y un instrumento. Un instrumento un de, medición. de medición científica. Claro. Pero que tienen una característica especial. Y es que obedecen a quien paga las encuestas. Y que muchas veces también se pagan en dos vertientes. Las encuestas se pagan para salir en las encuestas y para que otros no salgan en las encuestas. Entonces, los votos del PRD están ahí. Y te voy a decir algo. Garantiza el triunfo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado primero la capacidad, la inteligencia política dentro del marco de la preparación para la conducción del Estado y la situación económica que vive el país, donde en la actualidad el salario mínimo máximo que gana cualquier empleado promedio en República Dominicana no da ni siquiera para pagar una vivienda de alquiler, donde la canasta familiar en este país sobrepasa, más de tres veces lo que es el salario mínimo. Tú solo tienes que ir a un supermercado y te vas a dar cuenta de que en tres o cuatro fundas tú llevas 10 mil pesos. De que el comprar una libra de tomate, de los tomates Barceló, de los chiquiticos, te cuesta 48 pesos. De que una libra de ajíes te cuesta 88 pesos. De que el poder adquisitivo de la moneda nacional se ha perdido. De que lo más económico en materia de proteína que tenía el pobre y clase media para comer en República Dominicana era el pollo. Entonces ustedes están diciendo, ustedes están, eh, perdón Graciano, ustedes están vendiendo al país que ustedes cuando lleguen al poder van a resolver eso. Lo, precios, que yo, usted, lo que yo te estoy diciendo a ti... Que, el, que los precios te, van a bajar cuando te ustedes estoy diciendo a, a ti y diciéndole al país de que República Dominicana es uno de los países de América Latina que más ha invertido en agropecuaria en, en la región. Donde el campo de República Dominicana está totalmente tecnificado. De que el Ministerio de Agricultura cada seis meses adquiere nuevas maquinarias que van al campo. Pero no sabemos nosotros a cuáles productores del campo llega. Porque aquí está la plataforma tecnológica para poner a producir el campo y ser autosuficiente en materia alimentaria. Y parece que el interés del gobierno y de los funcionarios que hacen negocio desde el gobierno es de que la producción nacional se estanque de que no se produzca, pero sí ellos con el interés de poder vender a altos costos, muy por encima de los costos de producción y de comercialización. Donde en cualquier sector de la ciudad capital, si tú no das 50 pesos por un plátano, no te lo comes. Donde la libra de yuca, oye, te estoy hablando de lo más mínimo. Si tú no das 35 pesos por una libra de yuca, no te la comes. Entonces, ¿qué ha pasado en República Dominicana? Al dominicano se le ha negado un derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación. Hay que ir a los barrios de la capital, de la urbe, y vemos los rostros de pobreza, de hambre, de miseria de la gente. Imagínate qué sería de las localidades propias, lejanas, de las distintas provincias del país. ¿Cómo anda este país? Lamentablemente el país está en cuatro bloques. Y si permitimos de que realmente vengan con el tema de robarle a este pueblo la libertad, la soberanía, con una reelección. Le van a quitar los cuatro blogs al país y lo van a dejar en el piso. Donde aquí hay un apagón generalizado, no simplemente por la falta de generación eléctrica, sino que en las grandes torres de la ciudad capital, después que dan las 7 de la noche, tú la ves todas a oscura y tú dirás, es que, no hay, que, es que no hay energía eléctrica. Es que lamentablemente los ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo han tenido. Quedarse un apagón y apagar todas la, todos los bombillos de cada una de sus casas. Más sin embargo, todavía siguen pagando factura de 40 y 50 mil pesos sin usar energía. Eh, Graciano, tú has hablado y has enfatizado sobre el Distrito Nacional. A nosotros nos gustaría porque vi que el Camilo que era la candidata alcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, y que, este, según he visto los últimos acontecimientos, Yanet Camilo pues, asumió la, vice, vice, la candidatura de vicealcalde con Domingo Contreras. A propósito de eso, ¿cómo está el Partido Revolucionario Dominicano en el Distrito Nacional? Mira, es lógico. Los capitaleños han decidido que el Distrito Nacional no puede seguir en las mismas manos. La alcaldía del Distrito Nacional no ha hecho nada por esta ciudad. ¿Tú Aquí, quieres decir que Carolina no ha hecho nada? Nada. Te voy a poner un ejemplo. Búscame un solo contenedor que haya en la ciudad del ayuntamiento y dime en qué lugar está donde yo pueda depositar una servilleta, que sea del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que haya puesto. Donde esta ciudad ha colapsado dos veces consecutiva en dos años y en una fecha periódica. El 4 de noviembre del año 2022 colapsó nuestra ciudad con pérdidas humanas cuantiosas y pérdidas materiales también cuantiosas. Lamentablemente, pero ¿por qué colapsó nuestra ciudad? Colapsó porque cada vez que se nubla en esta ciudad hay que salir en ropa de baño. Pero no solo eso, sino que el 11 de noviembre también del año 2023 colapsa la ciudad. Y nosotros vimos cómo las lluvias fueron tan fuertes, no solo las lluvias, sino el torrente de agua que per que estuvo durante cierto tiempo en la superficie del, del territorio que comprende el Distrito Nacional, produjo inclusive el desplome del paso a desnivel que está en la 27 de febrero esquina Máximo Gómez y que a, a cuatro meses, podría decir ya, de haber sucedido ese acontecimiento, todavía las autoridades correspondientes... No han podido resolver esa problemática, creando un caos en la ciudad capital. Nosotros entendemos de que el tema de la mala recogida de la basura, del mal manejo de los desechos sólidos en la ciudad de Santo Domingo, ha producido que los imbornales de la ciudad se tapen, pero al mismo tiempo la falta de interés y de gerencia de limpiar esos inbornales y de crear una nueva red de inbornales en la ciudad de Santo Domingo han provocado de que la ciudad sea invivible, de que quienes viven en grandes torres que adquieren un inmueble, en vez de adquirir una plusvalía con el paso del tiempo, sufren una despreciación esos inmuebles que generan pérdidas, donde ellos muchas veces tienen que esperar tres y cuatro horas en sus torres para poder salir. Pero no solo eso, sino que en sus áreas de parqueos, en los subterráneos, sus vehículos están siendo dañados. ¿Por qué? Porque lamentablemente las aguas llegan y tapan todo eso, produciendo también un gran riesgo de que puedan haber pérdidas humanas en sus propios hogares. O sea, en el Distrito Nacional no nos sentimos seguros. El Distrito Nacional es nuestro hogar. Aquí viven nuestras familias. Pero lamentablemente vivimos en un estado de miedo por la falta de gerencia. Y, y, es, y es claro, estamos ante una persona que no ama su ciudad. Una persona que no quiere ser alcaldesa. Y que quizás por lo que es la apetencia de poder de su propia organización política, la han llevado a cargar con esa cruz involuntaria. ¿Cómo va a poder resolver los problemas de la ciudad una persona que no quiere esta ciudad, que no quiere ser alcaldesa? Entonces, hay que verlo, hay que entenderlo y nosotros tenemos que saber de que el Distrito Nacional no puede seguir en las mismas manos. Graciano, a mí me gustaría saber, tú como miembro importante del Partido Revolucionario Dominicano, y que en las pasadas elecciones, eh, producto quizás de una sentencia de un tribunal, el Partido Revolucionario Dominicano, al igual que la Fuerza del Pueblo, se beneficiaron con, un, con una sentencia que eh, devino en que ambos ambas organizaciones sean mayoritarias. A tu parecer, ¿tú crees que en las elecciones venideras, eh, febrero y mayo, el Partido Revolucionario Dominicano pueda eh, obtener los votos suficientes para eh, se seguir siendo mayoritario? Es indiscutible. El PRD no solo es un sentimiento nacional, sino que es un partido el cual está en el sentimiento del pueblo dominicano. El electorado ha demostrado siempre lo que es el PRD. Y al PRD no le podemos quitar méritos. Porque después del desprendimiento, el último desprendimiento que tuvo el PRD, donde parió una organización política que hoy gobierna la República Dominicana, y el PRD todavía está parado y siendo partido mayoritario y con opción de poder con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, eso te dice a ti de que es el gran coloso, el partido que ha parido todas las organizaciones políticas en República Dominicana, incluyendo el PLD, incluyendo su nieto actual, que nació recientemente, la Fuerza del Pueblo, es. que es nieto del PRD, más todas las organizaciones políticas del sistema y todo el liderazgo nacional se ha forjado en las aulas. De la democracia del PRD. ¿Eso te garantiza a ti de que el Partido Revolucionario Dominicano será el partido, la organización política que va a liderar este gobierno que se avecina ahora en, en, en mayo, que será un gobierno compartido partido de, de unidad nacional? Así es, señores, hemos escuchado a Graciano Jiménez importante miembro de esa organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, es su vicepresidente y vocero también, como ustedes lo pueden ver allí, y ha dado explicaciones vastas de el accionar del Partido Revolucionario Dominicano en estos momentos y a qué se avecina, cuáles son sus retos de esa organización política. Señores, nos vemos en mi caso particular el lunes que viene y sigan en sintonía porque por ahí viene el mejor toque de queda de todas las noches. Nos vemos.